Conozcan a Gladys Canales. Muchos la hemos visto en la entrada de la universidad. Nos estresa pidiéndonos el carnet todas las mañanas. Pero, ¿cuántos nos hemos puesto a pensar? ¿Qué ese es su trabajo? Gladys Canales tiene 35 años, tiene un hijo y es soltera. ¿Le gusta trabajar aquí? Sí, me gusta. Sí, le gusta. ¿Qué opina de nosotros los estudiantes de UNITEC? Bueno, opino de que si están estudiando, de que sigan estudiando para hacer el bien en nuestro país. ¿Quién es Gladys Canales cuando sale de trabajar de UNITEC? ¿Qué le gusta hacer? Bueno, cuando yo llego, me relajo un poco, miro televisión, su música. ¿Y cuáles son los propósitos, sueños, metas que usted tiene en su vida? Bueno, mientras tenga vida, seguir trabajando para darle estudio a mi hijo. ¿Tiene un hijo? Sí. ¿Cómo se llama? Jonathan. ¿Y cuál es el mensaje que le da a nosotros, a los jóvenes, a nosotros los jóvenes? Bueno, el mensaje que le doy es de que sigan estudiando y que pueden lograr sus metas, que las logren, pero siempre para hacer el bien, para bueno, seguir adelante, para hacer el bien a nuestro país, porque es lo que necesitamos. ¡Ay! Un churro. Me da por favor un churro con leche condensada y con chocolate. Conozcan a Hilda Pérez. Muchos la hemos visto en el edificio 3 frente al aula 101. En su sitio de trabajo vende churros españoles, corn dogs y frescos. Más de alguno de nosotros le hemos comprado en alguna ocasión, pero nos hemos preguntado quién es ella en realidad. Hilda Pérez comenzó a trabajar en UNITEC en julio del 2008. Tiene 24 años, está soltera y no tiene hijos. ¿Le gusta trabajar aquí? Sí, me gusta, me agrada mucho. A pesar de que son jóvenes, me tratan bien y... ¿La tratan bien? Exacto, sí. ¿Qué opina de nosotros los estudiantes de UNITEC? ¿Cómo nos miran aquí en la universidad? Bueno, en su mayoría aprovechan el tiempo. He compartido con algunos de ustedes que han salido pláticas así. De repente y se esfuerzan, pero en su mayoría algunos no, los miro siempre en los pasivos y si me han tratado bien, no me quejo de ustedes de ninguna forma porque... Nunca le han faltado el respeto, nada. No. Digamos una, siempre hay una persona que tal vez... Se levantó con el pie izquierdo ese exacto. Día. Exacto. ¿Y quién es Hilda cuando sale de trabajar de UNITEC? ¿Qué es lo que usted le gusta hacer? Bueno, me gusta leer, escuchar música. Llego a la casa y trato de relajarme y escuchar música un rato. Cosas que hacer en la casa siempre hay. Nosotros, eso es lo que normalmente hacemos. ¿Y usted tiene propósitos, sueños o metas que le gustaría realizar a futuro? ¿Cuáles sí, son? Me gustaría seguir estudiando. ¿Y qué le gustaría estudiar? Administración de empresas. Administración de empresas. ¿Y cuál es el mensaje que usted le quiere dar a los jóvenes? Bueno, decirles especialmente a usted que sigan adelante, que se propongan metas, sueños, que las cumplan, que ustedes están jovencitos. La mayoría creo que tienen 18 a 20 años, que tienen mucho que aprender en esta vida y que la vida no es fácil, que siempre hay obstáculos y dificultades en el camino, pero siempre se triunfa si se quiere. Voy a clase, ay no. Tengo que ir a marcar. Sí, hace rato está ahí. Obvio, ese señor de la fotocopiadora, que no se apura. ¿Qué tanto le cuesta sacar una copia? No, la vez lo mismo. No, la vez.
Conozcan a Henry Baquedano. ¿Cuántos años tiene? No le puedo decir eso. ¿Está soltero, casado, divorciado, viudo? Soltero, sin hijos, no tengo nada. ¿Le gusta trabajar aquí a Unitec? Sí. ¿Qué opina de nosotros los estudiantes de Unitec? Son humildes, tranquilos. ¿Qué más puedo decir? Un poco andan desesperados también en veces. Vienen desesperados a sacar copias. Hay veces que andan desesperados y también. ¿Y cuatro? A uno ya los estresan bastante en veces. ¿Y quién es Henry Baquedano fuera del trabajo? De aquí de la fotocopiadora. Fuera del trabajo, juego fútbol, miro televisión, bastantes deportes. Y de vez en cuando me gusta salir fuera de la capital. ¿Le gusta viajar? Ajá. ¿Y cuáles son los propósitos o metas que usted tiene, sus sueños? Para nada, la gente me habla más de una en primero. Quiero terminar mis estudios todavía porque no lo he terminado. Y quiero poner mi propia empresa. Aunque sea de eso mismo que estoy trabajando, pero ponerla. Y eso son los sueños. Solo tengo rojo, vino, rojo. A priori que tengo ahorita. Y verde. ¿Y algún mensaje que usted le quiera dar a los jóvenes? A los jóvenes. ¿Mensaje? ¿Qué es lo que es? Que siempre sigan adelante y que logren todas sus metas que se propongan y que les deseo lo mejor y ahí lo más. Yo quiero un cono, pero hay que llevarle algo a Beatriz. Ah, sí, que está dieta, Beatriz, ¿no? Sí, tenemos una ensalada. ¿Cuánto está de dieta? Una ensalada. ¿Hace como un mes? ¿Qué ensalada? ¿De jamón o atún o pollo? De atún. Atún, sí. ¿Y el cono de qué sabor? Hay napolitano, vainilla, chocolate, caramelo. ¿Caramelo? Caramelo, sí. Conozcan a Casey Hernández. Tengo 23 años, como miran, trabajo aquí en Smartbike, soy empleada, trabajo hace 6 meses, empecé el 11 de enero, me gusta mi trabajo, tengo un niño de 6 años y soy madre soltera. ¿Qué opina de nosotros los estudiantes de Unitec? Pues me alegro por una parte por ustedes porque están estudiando, tienen la oportunidad, que sigan estudiando. Donde miran yo trabajo, no tengo la oportunidad de estudiar ahorita, solo trabajo para mi hijo y los felicito por el trabajo que hacen por estudiar. ¿Y qué hace usted fuera de su trabajo? Cuando salgo, llego a mi cuarto, miro el quehacer de mi cuarto, ayudo a mi hijo a hacer tareas, a estudiar. ¿Cuáles son los propósitos o sueños que se tienen en el futuro? Primero, tener mi casa, graduarme, seguir estudiando con ustedes en la universidad y sacar mi carrera. No sé qué carrera, pero es mi sueño. ¿Y algún mensaje que le quiera dar a los jóvenes, a nosotros, de Unitec? Que sigan estudiando, que logren sus sueños. Como les digo, no pude cumplir mi sueño ahorita, pero yo sé que lo voy a cumplir y que sigan estudiando, primeramente con la fuerza de Dios y que logren sus sueños.